Nerva ha acogido esta mañana un seminario sobre localizaciones de rodaje, dirigido por la productora Sara Sánchez de Azar Media e impulsado por el ADR Cuenca Minera en colaboración con la Field Commissions de la Diputación de Huelva, que se encuadra en el marco de colaboración entre ambas entidades con el objetivo de poner en valor, como espacio de cine, la Cuenca Minera de Río Tinto dentro del proyecto de cooperación Geodiversidad en Espacios Mineros. Tanto el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, también en calidad de presidente de la ADR Cuenca Minera, como el gerente de la Asociación de Desarrollo, Pedro Flores, y el técnico de la Diputación, Jordi Martí, han coincidido en destacar la importancia de promocionar el territorio a través de la industria audiovisual. Y desde hace 2 años estamos intentando cambiar un poco el sistema de turismo y promoción y hemos creado una unidad de innovación turística e Iberoamérica. Entonces ahí, dentro, estamos intentando reforzar Huelva Field Commission. Huelva Field Commission ya existía hace 6 o 7 años, pero había quedado un poquito apartado. Entonces, de que está esta unidad nueva, la hemos puesto otra vez en marcha. Sabéis que una Field Commission en general vale para intentar que el territorio se convierta en un plato de cine. Y eso es lo que estamos intentando ahora con Huelva, reforzar. Y para ello, para reforzarlo, hace unos meses, por fin, conseguimos la colaboración de Azar Media, una productora de Sevilla, productora y localizadora de Sevilla, de la que forma parte Sara, que es la persona que nos va a hablar de este tema. Y os agradezco mucho, porque yo creo que es un tema bastante interesante, sobre todo en esta zona de Huelva. A ver, ya Jordi ha puesto ya un poco la guinda de lo que se supone que son estas jornadas. Nosotros como ADR sabéis que trabajamos en el tema de diversificación económica de la comarca. Lo que queremos es sacar para adelante todas las actuaciones y proyectos posibles que podamos tener en esta zona y cada vez que tenemos la oportunidad de trabajar en alguno de los temas que la Administración nos abre, pues apuntamos por ahí. En este caso ha sido un tema de cooperación. Estamos trabajando con un grupo de cooperación y yo siempre repito lo mismo. Aquí no tenemos aceitunas, ni tenemos uva, entonces no podemos hacer vino, ni podemos hacer aceite, pero tenemos minas. Y entonces nosotros nos tenemos que dedicar a las minas y a trabajar en minas. Y nosotros ofrecemos lo que las minas nos dan. Y no podemos vender los minerales, pero sí podemos vender nuestro paisaje antropizado, nuestra particularidad, nuestra singularidad. Y una de las potencialidades que tiene esa singularidad es que nos convirtamos en un, como decía Jordi, en un plato de cine. Y son oportunidades, es decir, somos ayuntamientos, son pequeñas empresas, son servicios y cualquier productora, cualquier spot, cualquier serie que pueda venir por aquí, porque nosotros le podamos ofrecer la posibilidad de que vengan por aquí, pues puede generar oportunidades y puede generar algo de desarrollo. Y si conseguimos tener, de alguna manera, este tema organizado o un poquito organizado, es decir, si tenemos la capacidad de ser facilitadores, que es lo que se nos pide o se nos puede pedir, pues conseguimos una oportunidad. Y en eso estamos. Diputación, sabemos que Diputación está trabajando en estos temas con la Field Commission, sabemos que hay una Field Commission también en Andalucía, sabemos que Fundación lleva tiempo trabajando en estos temas y lo que queremos es tener esa posibilidad y no perderla. Y en ello estamos. Hemos contado con esta oportunidad que nos ha dado Jordi y queremos que nos enseñe. Entonces, vamos a intentar hacer un catálogo desde el grupo de desarrollo, un catálogo que recoja todas las posibilidades que nosotros entendemos que se tienen que recoger ahí, ese catálogo ponerlo a disposición de quienes puedan necesitar esos espacios, y aquí cabe todo. Y yo creo que ahora nos lo explicarán. Y si a partir de ahí surge algún tipo de oportunidad, pues bendita sea. Eso es de lo que se trata y eso es a lo que nos queremos dedicar. A mí, como alcalde de Nerva y presidente de la ADR, pues para mí es una satisfacción el poder tener aquí este seminario, porque como acaba de decir Pedro, una de las funciones, de los objetivos del grupo, de la Asociación de Desarrollo Rural, es la diversificación económica del territorio. Y sobre todo, y ahora fundamentalmente, que tenemos otra vez el motor económico principal que hemos tenido siempre, que es la mina en marcha, y no esperar a que eso termine. Los recursos no renovables tienen todos fecha de caducidad y los proyectos mineros hoy en día pues cada vez están más afinados en cuanto van a durar en el tiempo.
Por lo tanto, no nos debemos de dormir y una de las cuestiones que la Asociación para el Desarrollo Rural de la Cuenca Minera tiene en mente, pues es esta. Y yo creo que fue acierto por parte del gerente el traer este seminario hoy aquí, organizado por ello y por la Diputación Provincial, para que intentemos buscar el máximo aprovechamiento de nuestro territorio, que como ha dicho Pedro, nosotros no podemos vender lo que no tenemos, pero sí podemos potenciar lo que sí tenemos, que es un paisaje hecho a mano, que no lo tiene mucha gente. Por lo tanto, yo animo a todo el mundo, no solamente a que hubiera participado más gente hoy, quizás por la hora no ha podido ser, pero sí a que utilice las herramientas y a que quiera las herramientas y las potencias que tiene en su territorio para poder dibujar un futuro más prometedor. Veo aquí a la gente de Fundación Río Tinto, que hacen un trabajo bastante importante en la comarca a la hora de preservar y de difundir el patrimonio industrial que nos legaron los mineros, a los compañeros del CADE, que también trabajan para el desarrollo de emprendedores en la comarca. Muchas veces tenemos las herramientas como tenemos los cuadros colgados en casa. Los miramos todos los días, pero no apreciamos a lo mejor la importancia que tiene. Y es lo que tenemos. No hemos inventado otra cosa. Es decir, no, la gente del CADE no está ahí porque todas las mañanas no tengan otra cosa que hacer, sino que intentan cumplir con su trabajo y muchas veces nosotros no utilizamos esa herramienta. El ADR le pasa lo mismo. El ADR no es un invento que nos haya dado a tres o cuatro por hacer, sino es la herramienta que la Unión Europea dice que tiene que haber en cada territorio europeo para que lleguen esos fondos. Es decir, que no es ningún invento, sino es algo que viene en el marco de las ayudas europeas y que es así como tenemos que hacerlo llegar. Por lo tanto, vamos a utilizarlo, aunque yo sé que el público hoy es casi todo el público convencido, pero que sí que tenemos que entre todos seguir ampliando y haciendo, en este caso, de caja de resonancia sobre estos mensajes que hay que trasladar a todo nuestro espectro territorial para que seamos capaces de sacarle el máximo aprovechamiento. Hace dos días, creo que ha sido dos días, salió en el BOJA la ampliación del periodo transitorio. O sea, en 2022 se termina el marco actual, líder, y ahora hasta que empiece el siguiente hay un marco, pues hay un periodo transitorio que ya la Junta de Andalucía ha aprobado, aunque la Junta de Andalucía en este marco, pues la verdad que para mí lo está haciendo francamente mal. Pero bueno, de eso no se trata, sino que se trata de intentar seguir empujando, que seguro que nosotros desde el grupo lo haremos, y a todas las administraciones que empujen en el sentido de que se gasten los fondos europeos, porque si no se gastan no vamos a tener más en el próximo marco, sino todo lo contrario, menos. Por lo tanto, animar a todo el mundo a ser proactivos en lo que es la diversificación de nuestro territorio, todos los actores que estamos aquí somos del territorio, pues para intentar sacarle el máximo rendimiento y mejorar el futuro. Y para eso, pues hoy seguramente el seminario pues nos va a abrir una ventana, una puerta más a esa diversificación, yo así lo espero, y espero que os vaya muy bien a todos. La productora y localizadora, responsable de la empresa asesora de Huelva Field Commission, ha ofrecido un completo seminario en el que ha destacado los aspectos más importantes a tener en cuenta por las administraciones locales para facilitar a la industria audiovisual sus mejores localizaciones, como la existencia de una web, blog de noticias y redes sociales potentes que primen la promoción de la localización y el municipio. Entonces, bueno, inicialmente me parece que importante tener una buena web donde tenga un fácil acceso a imágenes de la localidad. Esto lo podéis, yo lo he puesto aquí en el caso de ayuntamientos un poco porque es lo que, por donde estábamos organizando esto, pero si venís de otro tipo de entidades o de entes privados, creo que igualmente lo podemos aplicar. Es tener una web en la que el acceso a la parte visual de la localidad sea fácil. Normalmente, y no lo digo por Huelva, no, lo digo por otros ejemplos, normalmente no lo es. Para tú llegar a vídeos e imágenes no es tan sencillo. Y esto tiene un poco que ver con el turismo.
que también genera dinero. Eso se puede enmarcar en la parte de turismo de una web, por ejemplo, ¿no? Que es cuando son las visitas a paisajes, monumentos históricos y tal. Yo suelo mirar la web. La ponente puso como ejemplo de éxito de localización cinematográfica más cercana el municipio serrano de Higuera de la Sierra, donde se grabó gran parte de la película La trinchera infinita, dirigida por Joan Garaño, Aitor Arregui y José María Goenaga, con Antonio de la Torre, Belén Cuesta, Vicente Vergara como protagonistas, entre otros.